Hola, perejiles queridos, otra vez yo. Espero seguir subiendo tutoriales tan seguidos, siempre lo digo. Ajá, mejor dejar de decirlo porque ya te he dicho muchas veces y estoy prostituyendo el término. En fin, hoy día les traigo un tutorial básico nuevamente, así como el de los porotos. Hoy día tengo camarógrafa, el personaje misterioso otra vez. Ella no sabe sobre el tutorial de los porotos y me quedo mirando con cara rara. Sí, hice un tutorial de porotos y va a salir antes que este. Estoy hablando desde el futuro. Todavía no he subido nada. Pero lo subí bien. Qué enredado, weón. Ya no importa. Hoy día voy a hacer un tutorial de comida básica. Como no era el de los porotos que era casero, hoy día vamos a hacer arroz. Porque es lo más básico que alguien debería saber cocinar. Sobre todo si vives solo. O incluso si vives acompañado, weón. El arroz es necesario para la vida. Es como la pirámide fundamental. Ah, como la base fundamental de la pirámide junto con el pan. ¿Recuerdan el tiempo del pan? Ya. La misma weá. El arroz también permitió la evolución del ser humano. Aprendiendo ciencia. Por favor, no vayan a creer esa weá. Bueno, en fin, vamos a hacer arroz. Así que eso. Y sí, ¿por qué no he usado el camarógrafo? No lo he usado este último tiempo para grabarme. Porque el muchacho está muy ocupado con la U y me tiene chata. Así que tengo que grabar igual las cosas. De todos modos, a él no le gustan los porotos, así que no me hubiera podido grabar tampoco. Y además invité a almorzar al personaje misterioso. Vamos a almorzar a la hora del Loli, pero vamos a almorzar. Eso no importa. Bueno, no voy a dejar de dar hueá e irme por las ramas con mi problema de dispersión. Y vamos a empezar. Yo voy a hacer 2 tazas de arroz. Porque quiero que el arroz culiado dure para toda la semana. Porque me da paja cocinar los otros días otras weas. Es así de simple. Y sí, en mi casa dura harto el arroz porque... No sé, weón. Comemos poco. No sé. Soy golosa, pero en pocas cantidades. Qué raro. Qué raro. Ya, normalmente yo al arroz le pongo muchas verduras y cositas, pero no hay. Porque nadie ha ido a la feria en mucho tiempo. Porque si mi mamá no va a la feria conmigo, nadie va a la feria. Y a mí no me gusta eso de la feria porque hay un gallo súper raro ahí que está en la feria que siempre me dice cosas asquerosas y me da miedo ir sola. Esa es la razón por la que no he ido a la feria. Y no voy a ir sola. Lo primero que tienen que hacer es en una olla... aplicar una cantidad amistosa de aceite. Yo tengo un problema grave, weón. Siempre aplico cantidad obscena de aceite o de grasa o de lo que sea, weón. Voy a terminar con un tapón de arterias de este lado. Lo peor es que mi familia hay antecedentes de esa weá, así que auxilio. Y bueno, normalmente pico alguna verdura. Ah, pero unos morrones, igual podríamos echarle. ¿Qué es lo que vas a comprar, por favor? Voy a mirar si hay algo acá. Hay más comida. Enfoca esa hueá, por favor. Todas esas mierdas de perro. Todo lo que tengo que hacer para que la guagua coma. Porque la guagua es una mañosa de mierda. Como una guagua real. ¿Se acuerdan que en la casa del camarógrafo hay unos cuchillos de mierda que no cortan? Bueno, ahora estamos en mi casa y este cuchillo sí corta. Y de hecho yo lo chulé. Enchulé mi cuchillo para que cuando en la carrera nadie me robara mi cuchillo. Dije, ¿cómo voy a marcar mi cuchillo? Ah, le van a darte calle, brillo, la cuestión y ahí nadie se lo va a robar. Cuento corto, el chef instructor estaba tan fascinado con mi cuchillo que se lo fue a mostrar a todos los otros chefs. Se hizo famosa la wea. De hecho, toda la carrera sabía que este era mi cuchillo. Una vez se me quedó en el taller y lo recuperé gracias a eso. Maravilloso. En fin, tenemos morroncito, es la única verdurita que tengo acá. Pero miren por favor cómo corta este cuchillo. ¡Ah! Miren por favor. ¡Ay, qué maravilloso! Esto es otra cosa, weón. ¡Otra weá! ¡Otra weá! Este es un muy buen cuchillo, si quieren comprarse un cuchillo. Bueno, bonito, barato, 3 claveles. ¿Se enfoca bien el nombre? Sí. Ya, perfecto. Es súper buen cuchillo si quieren, le dura caleta el filo, incluso cuando se le va un poco lo vuelvo a afilar. Le dura N, así que yo se lo recomiendo. Así como marca barata.
Ya, si se quieren comprar un cuchillo Victorinox y gastarse 40 lucas en la hueá, aguante. Sí, Victorinox como las navajas suizas. Una vez vi un cuchillo de esa marca y quedé, ¡ah! Pero no sé si venderán todavía porque lo vi una sola vez en mi vida. A ver. ¿Se acuerdan cómo les enseñé a cortar esta hueá en el video de los... ¿cómo se llama? De las hamburguesas. Bueno, ahora lo corté como el pico, pero igual le vamos a sacar esa parte blanca. Y lo hago con mucho cuidado. Seguramente mis coleguitas cocineros lo hacen de mejor manera porque ellos sí trabajan en cocina, no como yo. Ya ven, ya que le sacamos todo lo blanco. Bueno, este no, pero es que este está como muy... como que está más profundo, no sé, a ver. Ah, sí, pero ya. No nos vamos a morir si dejamos una cosita. ¿Ven? Y esto era... oh, igual se le está agotando el filo, ¿eh? Alguien me ha estado usando la weá. ¿Ven? Esto debería haber quedado todo partido con esos movimientos, pero miren, igual quedaron juntos. Van a tener que sacarle filo otra vez. Le falta un poquito de filo, pero está harto mejor que los cuchillos del... Para que sepan, el personaje misterioso es mi única amiga que me ve. No, bueno, hay otra amiga que me ve, pero así como de mi grupo más cercano de amiga, es la única que me ve. La otra buena no me ven, maracas. Y lo puedo decir porque no van a ver este video y no van a saber que les dije maracas. No, así son buenas cabras, pero es que no les interesa la cocina. Y yo soy así todo el tiempo, así que como que... no sé, se ríen siempre. No es nada nuevo para ellas. Ah, no puedo abrir esta weá con la chucha. Ay, no quería pelarlo entero. Chan. Ah, ya, no me la agarro. Le vamos a echar 4 ajo a la weá. Para que quede bien pasado. Y ahora les voy a enseñar a pelar el ajo. Que pelar el ajo no es cualquier hueá. Miren, ahí está su ajo. Ustedes sacaron el cuchillo y hacen así. Lo aplastan. Ya, está aplastado y... ¡oh! ¡Qué mágico! Sale todo, muy fácil. Espérate. Ahí está. ¿Sí? ¡Tarán! Solucionando los problemas de la gente. Desde hace 2 años. Ah, no sé cuándo empezó el canal. Lo único malo es que me van a quedar las manos pasadas. Pero no importa porque hoy día no voy a pololear. Ah. Hoy día no voy a ver al camarógrafo, así que no importa andar pasada. ¿Le molesta el ajo? En realidad tiene súper mal olfato, no huele la hueá. Pero igual es como poco sexy según yo andar pasada. A ti no te importa. Yo soy la única preocupada por el aroma. Esa colita se la saco. Y un secreto que me enseñaron, pero no sé si sea del todo real. Yo creo que es como un mito urbano, pero igual se los voy a mostrar por si acaso. Que si se fijan aquí, el ajo adentro tiene ese tallo culeado. Se supone que si uno le saca el tallo, que no le puedo sacar porque soy una ñurda de mierda. Puta la weá, pero sale botallo con tu madre. Ya, se supone que ustedes le sacan ese tallo mugroso, el ajo no se repetiría. En teoría. Yo creo que son puras weá. Yo creo que es un mito. Pero si ustedes lo quieren intentar, puta abuela. Ese mi ajo. Ay. ¡Oh! ¡Lo pulvericé! ¡Perdóname! Oh no. Igual te usaremos. Igual tendrás una vida de ajo. Y ustedes se preguntarán por qué tanto ajo. Me encanta el ajo. Así que lo voy a echar todas esas hueas de ajo. Y después me los voy a comer todos porque me encanta comerme el ajo cocido. Se me ve muy rara. No me gusta la canela, pero me gusta el ajo cocido. No tiene ningún puto sentido. Ay, ignoren la suciedad de la cocina que mi mamá se mandó una caga. De la mamá. No, de verdad.
Es que siempre que hace sopa, cuestiones como que se le suben. Y como, pero mamá, no sé, pero lo estaba mirando. Ay, ya. Voy a escribir. Y ahí vamos, esto es una taza de arroz. Y vamos a agregarla ahí. Pero yo quiero hacer dos tazas de arroz, como dije al principio, porque quiero que quede, para no cocinar ni una hueá más. Cada taza de arroz equivale aproximadamente a 4 porciones, supuestamente. Ahora, si tú comes más, no hay problema, puede equivaler a 3 o 2 porciones, no sé, pues ahí ves tú. Pero teóricamente debería de equivale a eso. Y ya. Entonces, recuerden que ahora los ingredientes los estoy poniendo todos en la cajita de información. En la cajita de información. Para que no tengan que ver el video a cada rato para ver la web. Los ingredientes. Vean este video. Ya, cuando tú pones el aceite, o sea, pones el arroz en el aceite caliente, tienes que irlo girando de esta manera. Me estaba olvidando explicar esa web. Y si ustedes se fijan, el arroz es como transparente, pero hay unos arrocitos que están más blanquitos. ¿Los ven? ¿Se nota? Voy a hacer zoom si quieres. Puta, me quemé. Ya, no importa. Y eso quiere decir que se están como, entre comillas, sellando. ¿Ya? Eso es para que el arroz, si ustedes quieren que quede bien graneado, pueden fijarse que la mayoría de los arrocitos estén así. Pero a mí me gusta el arroz más bien mojadito, por decirlo de alguna manera. No graneado, lo contrario de graneado. Cuando está como esponjoso y húmedo. Así me gusta. Oh. Ya. Ahora ponemos un tostador debajo de la olla. ¿Por qué? Porque no le tiene que llegar el calor directo a la olla, porque si no el arroz se quema. ¿Ya? Y lo ponemos al mínimo. Pum. Ya, ustedes pueden seguir ahí batiéndolo. Oh, verdad que tengo los morrones. Bueno, me salté una parte muy importante, que en teoría tú deberías poner estos morrones primero y que se frían un poco con el aceite. Pero en todo caso, si tú los pones después no pasa nada. Al final es como cuestión de gustos y sabores. A mí me gusta ponerlo al principio porque me gustan las hueas fritas y tostadas y todas esas hueas. Pero si lo pongo ahora no va a pasar nada, igual se va a terminar cociendo si es morrón. No es como que ponga un pedazo de zapallo que jamás se va a cocer en la vida, ¿cachai? Ahora, si ustedes quieren agregarle cebolla, eso sí sería muy importante que lo frieran un poco antes con el mismo aceite. Y ya cuando ven que esté como más blandito, ahí ustedes colocan el arroz, la taza o las tazas de arroz que quieran agregar. En el caso del morrón no es tan terrible, porque el morrón incluso uno se lo come crudo y fácil. Pero igual se va a cocer, o sea, es bastante más... ¿Y el ajo? El ajo después. El ajo se lo echo después. También el ajo es cuestión de gusto, pues si lo quieren poner antes con la cebolla, con los morrones, con lo que quieran echarle, perfecto. Ahora, si no tienen ninguna verdura, no importa. Olvídense del paso de que le eche el morrón, hacen lo primero que hice. Arroz en el aceite, revuelven, se sella un poco, listo. ¿Ya? No se preocupen si no tienen verdurita, eso es como para darle más sabrosura. En general, el personaje misterioso conoce mi arroz y yo siempre le echo muchas verduras y cosas. Pero los choclos, como que ya me están gustando los choclos en el arroz. Como que me tiene chata el choclito en el arroz, bueno, no sé, como que comí tanto arroz primavera que me saturó la wea. Ya, ahora lo dejamos ahí, no importa que el fuego esté bajo, no importa que esté calentándose. Oh, perfecto, ahí está. Este es el momento donde le echamos condimentos a la hueá. Esto es comino, que está en esta bolsa de mierda porque lo compramos en la feria, no tiene marca. Y sí, me voy al chancho con la hueá de comino, me encanta. En general a esto yo también le echo curry, pero mi papá se saturó del curry. En realidad no le gustan los sabores muy fuertes. Entonces como que me pidió que nunca más hiciera arroz con curry. Así que no lo puedo hacer hasta que viva sola. Bueno, igual me gusta el arroz blanco en general. Así que tampoco me jode tanto. Ya. Y en esa tacita que pusimos comino. Chucha. Ahí está. Vamos a agregar sal. Como son dos tazas, bueno, esto es ya a gusto de cada persona, pues, como es que son más salados que otros.
Y ahora se agrega, para que quede graneado, es una taza y media por cada taza de arroz, de agua. Si quieren que quede mojadito, como me gusta a mí, son dos tazas de agua por cada una de arroz, ¿ya? Como yo le eché dos tazas de arroz, vamos a echarle cuatro tazas de agua. Una, dos, tres, cuatro. Agua hirviendo, ojalá, pero esa no estaba hirviendo. Ya, pero filo, no pasa nada. Voy a revolver un poco, solo un poco, para que se mezcle la sal. Chucha. Y ahora espérenme ahí, con una cucharita, como les enseñé, tomar un poquito de juguito. Le falta sal. Agarro mi sal y lo revuelvo con toda la malicia del mundo. Vamos a probar de nuevo. Se supone que tienen que lavar la cuchara antes de probar de nuevo, pero el personaje misterioso no le da asco a mi baba, así que... yo diría que un poquito. Que generalmente estoy acostumbrada a hacer cantidades más pequeñas, entonces como que la sal me cuesta un poco racionarla. Ya, estamos. Tapamos la olla. Dejamos al mínimo, como les había dicho, y esperamos 20 minutos. Nada más, nada menos, 20 minutos. Así que nos vemos en 20 minutos más. Bueno, y en teoría esto debería estar listo. Necesito un tenedor. Acá hay un tenedor que mi mamá compró en los chinos. Está muy bonito. ¿Bonito? No sé, ¿qué le dieron a comprar la hueá? Bueno, compró un juego de servicios. Cubiertos. Ya, aquí está el arroz. Se ve delicioso. ¡Oh, huele delicioso! Huele mucho a morrón. Y vamos a sacar un poquito para probar. Ya pasaron los 20 minutos. Vamos a probar si está bueno. Me comí los cinco, pero no importa porque está muy rico. Y ahora vamos a hacer huevitos fritos, porque el arroz con huevo es uno de mis platillos favoritos. Yo sé, una hueá muy simple, pero me encanta, me encanta el arroz con huevo. Y el huevo frito, en la vida, me encanta el huevo. Y el hueveo también. Maravilloso. Así que eso, cuando tengamos los platitos armados, se los mostramos. Bueno, chiquillos, y acá podemos ver, perejiles bellos, cómo quedó un lindo plato de arroz con huevito frito. Qué lindo quedó ese huevo frito. Es decir, que el huevo frito más hermoso que he hecho en la vida. La cago. Pero a mí me gustan más tostados. Bueno, cosa de gustos. ¡Tatán! Pero aquí está, vamos a sacarle foto para ponerla en la portada del video. Y eso, chiquillos, ese fue... Y aquí está mi platito, el mío tiene todos los ajos, para que me crean, tengo muchos ajos. Ajo, está lo otro ajo, ay, se rompió la weá. Tengo ajos, ¿te gustó? Sí. ¿Quieren ver al personaje misterioso? ¡Ah! ¡Ya no es tan misteriosa! Pero sigue siendo misterioso. Bueno, espero les haya gustado el tutorial. Ahora ya pueden hacer un arrocito rico, no se van a morir de hambre, no se van a alimentar a puros chitos ni papas fritas. No lo hagan. No lo hagan. Y eso, pues que estén bien chiquillos. Yo voy a comerme mi almuerzo porque estoy cagadísima de hambre. A esto le lloraba una Coca-Cola, pero bueno, no importa. Ya, besitos cauros, perejiles bellos, perejilas bellas. Bye. Bueno, perejiles, y como siempre es hora de los saludos. Estoy enfermita, así que por eso sueno rara y tengo la nariz para la cagada y estoy en pijama. Bueno, les tengo una súper buena noticia que ya lo dije en el fanpage, pero se los digo igual. Por fin tengo ¿cómo se llama? Mi propio editor de videos en mi casa, en mi computador, que está bueno. Y ahora puedo editar yo misma los videos, ya no voy a depender de que me presten el computador. ¡Nunca más! Eso espero, crucemos los dedos para que no tenga que suceder de nuevo. Y ahora puedo editar mis propios videos, así que lo único que me va a impedir subirlos va a ser tema de tiempo.
Y espero no suceda tanto. Pretendo subir videos más seguido. Al menos eso espero. Crucemos los dedos. Y eso, ahora los saluditos. Un saludo para Nachoski Rodríguez. Un saludito para ti. Y un saludo para Nancy Molina. Y esos son todos los saludos, son muy poquitos. Son poquitos porque el video, el último video de cocina lo subí hace 4 o 5 días. Entonces no ha pasado mucho tiempo. No sé cómo los saludos, qué maravilloso. Y eso, pues, recuerden que si quieren un saludo no hay problema, pídanlo. Ojalá de forma más amable, porque es como raro que me den órdenes. Y recuerden que cuando se suscriban tienen que apretar la campanita como que está sonando, porque si no, no les avisa que hay video. Y eso, pues. Y viene el video de las hamburguesas, man. Tiene súper pocas reproducciones comparado con los otros, y me gustó tanto hacer hamburguesas. Sigo llorando por eso. Y se viene un video de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas que me quieran hacer, escríbanlas aquí abajo para ir acumulando preguntas, y así yo hago el video de preguntas y respuestas. Ya. Eso. ¿Ven el ajo? Para que me crean. Me encanta. Lo disfruto tanto. A ver, voy a comer mi arroz con chirumari. Me como así. El otro que hago es esto. ¿Se rompió? No. Puta. Ahí sí. Me gusta echarle toda la yema al arroz y mezclarlo. Y sí, así como yo, como un cerdo asqueroso.